Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen viernes para todos y para todas. Espero que hayan tenido una gran semana y que estén listos para moverse con la clase de hoy. Bien, lo que vamos a necesitar para poder realizar esta clase es una silla, una botella grande, de esas de 2 litros y medio aproximadamente, y lo que podamos hacer de espacio, ¿bien? Un espacio, no les digo grande, pero si tenemos un par de cosas en el medio, estaría bueno que las empecemos a correr. ¿Bien? Genial. Voy a dejar de hablar y vamos a empezar, como siempre, con movilidad articular y estiramiento de piernas para activar los músculos que después vamos a utilizar en la clase. ¿Bien? Perfecto. Entonces, como siempre, la silla cerca nuestro y empezamos con movilidad articular, tobillos desde abajo hacia arriba, tobillitos en círculos. El otro pie. Me tomo la silla, punta del pie hacia arriba, punta del pie al piso, al techo, al piso, al techo, al piso. Muy bien, cambio, al techo, al piso. Flexión y extensión de tobillo. Perfecto, pasamos a rodillas y de nuevo flexión, extensión. Flexión, extensión, dos. 4. Muy bien, vamos a cadera. Círculo solo, un brazo solo, perdón. El otro brazo. Abro y cierro. Me dejo caer. Muy bien.
mismo que en el otro pie. Perfecto, me tomo de la estrella. El otro. Perfecto. Y ahora vamos a arrancar a empezar a subir pulsaciones. Bien, ¿cuáles son estos tres ejercicios que vamos a hacer para empezar a subir pulsaciones? Número uno, brazos en forma de tenedor, rodilla y codo se juntan en el medio del cuerpo. Bien, ejercicio número dos, tomado de la silla. El costado, balanceo pierna. Bien, ejercicio número 3. En una baldosa hacemos abro, abro, cierro, cierro. A ver, acá, en una baldosa abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Bien, genial. 30 segundos de cada uno y en el último 30 segundos de pausa. Perfecto, vamos a poner el cronómetro y vamos a arrancar. Número 1, rodilla al codo, así que preparados a la 1, a la 2 y a la 3. Rodilla al codo. Bien, balanceamos la pierna. Extendida, la fuerza sale de la cadera. Cambio de pierna. Cierro, cierro.
trabajamos. Ahora estamos un poco más cansados, así que es normal que en la última y tercera vuelta baje un poquito la intensidad. Así que está perfecto. Bien. Recuerde cada uno hacer las cosas según lo que pueda. No me sobreexijo. Bien. Perfecto. Estamos listos para una vuelta nueva. 3, 2, 1. Rodilla al fondo. Cambio y balance de la otra. Como sigo, me tomo de la silla,
de una pared, de un mueble, de donde sea. Yo me voy a tomar de pared ahora. Y puntas de pie. Uno, dos, tres. Bien, si puedo, llego a 15 puntas de los pies. Y si no, como siempre les digo, al número que cada uno pueda. Bien, entonces, 10, 15. 10, 15 y se acabó. Bien. Explico todo pasado el tiempo de recuperación. Creo que estamos listos para arrancar. Yo lo voy a hacer, ustedes lo van a hacer, pero cada uno, si necesita más tiempo o menos, es uno de los beneficios del directo. Lo adelanto, lo retraso, le pongo pausa, puedo hacer lo que quiera. Bien. Perfecto, vamos. Me paro. Uno. Uno. Dos. Tres. Marcha atrás. Uno. Dos. Tres. Perdón. Era uno solo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Ahora sí. Bien, bien, bien. Vamos marcha atrás. Me siento, me paro y vamos de nuevo. Uno, dos, tres. Marcha atrás. Me paro. Uno, dos, tres. Marcha atrás. Me paro. Uno. Atrás. Me paro. Uno, dos, tres. Marcha atrás. Muy bien, marcha atrás. Me paro. Marcha atrás, me voy a la pared o de la silla y puntas de pie. Vamos. Uno. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Perfecto. Voy a dar dos vueltas en el lugar que tengo y me preparo para arrancar una segunda vez. Bien. Genial. Vamos, una vez más. Me siento, me paro. Uno. Dos. Tres. Voy para atrás. Usted si tiene más espacio, mejor, ¿no? Me siento, me paro. Uno, dos, tres. Voy hacia atrás. Me
atrás. Bien, extiendo. Siento cómo trabaja el glúteo. Bien. Vamos a la una, a las dos y a las tres. Dale. Hacia atrás, hacia atrás. Cambio de pierna. Perfecto, ahora me paro, botella a los costados, una vez a cada lado, rodillas fijas, voy a un lado, al otro, a un lado, al otro. Siempre vuelvo al medio, roto, medio, roto, medio. Perfecto. Ahora recuerden que cola atrás, espalda recta. Dejo la botella en el piso, vamos. Me dejo, subo, como si dejara la botella en el piso y subo. Rodillas no se flexionan. Perfecto. Y ahora el último, agarro la botella por los costados y levanto hasta la altura del hombro. Más arriba no. Bien. Vamos, pongo de costado, voy. Espalda recta, semiflexión de rodillas. Aflojamos, perfecto, espectacular. Vamos a dejar la botella, vamos a descansar un poquito y vamos a volver a repetir estos ejercicios. Bien, tal vez en la segunda parezca más clara las cosas porque ya los hicimos una vez, obviamente. Bien, entonces lo que sí también va a ser un poco más lenta, ¿por qué motivo? Ya tenemos toda la clase encima. Entonces sería lógico que estemos más cansados. Por eso, hasta donde puedo, no me sobreexijo. Lo que me entre en 30 segundos, hago hasta donde puedo. Bien, en algunos ejercicios, como ya vieron, son 15 y 15, 15 por pierna. Bien, entonces, tranquilos. Les voy a dar 30 segundos más o menos de descanso, para volver a repetir. Si quieren, tomen agua, respiro profundo. Bien, seguimos con botella y silla, así que a descansar y vamos una vez más. Bien, voy a parar este cronómetro. Bien, arrancamos de nuevo, 3, 2, mentira. Dejamos acá la botella, me tomo el respaldar y ahora sí, estamos en condiciones de arrancar. Vamos, abro el costado, a la una, a las dos y a las tres. El costado.
3, 2, 1, voy. Disculpa si miro mucho el reloj, es para que se cumpla el tiempo y para que ustedes no hagan de más y para que la pausa se respete. Bien. Cambio la otra pierna. Muy bien. Perfecto. Aflojo. Ahora viene la patada hacia atrás, pierna extendida. Siento cómo trabaja la cola, el glúteo. Bien, de los músculos más importantes que tenemos. Vamos. ¿Por qué de los más importantes? Porque están involucrados en el equilibrio de la caminata. Entonces, hay que trabajarlo. Bien, cambio la otra pierna. Aflojo, tomo la botella, me siento y ahora me siento, me paro y cuando estoy parado extiendo la botella arriba de la cabeza. Vamos. Roto hacia atrás. Bien. Vamos. Roto y vuelvo al medio. Roto y vuelvo al medio. Perfecto. Voy buscando ir más atrás. Que las rodillas no se muevan, recuerden. Aflojo, dejo la botella en el piso, bien, cola atrás, pecho abajo, rodillas extendidas, vamos. Que la botella no me vence la caída de los hombros. Último ejercicio, levanta la altura del hombro y con esto terminamos. Vamos, adelante, adelante, adelante. Bien, espectacular. Bien, ahí lo hacemos. Bien. No queda nada. Perfecto, aflojamos, muy, muy bien, espectacular, genial. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a relajar, a tomar agua, porque lo próximo que nos queda es elongar. Bien, la parte más dura de la clase ya terminó, así que dejamos la botella a un lado, en el medio de todo vamos a poner la silla y vamos a pasar a relajarnos. Bien, nos ubicamos, así, nos recostamos, hombros apoyados en la pata, la cola en el asiento, en la punta del asiento, tomo aire, inflo la panza, tiro la rueda despacio y voy.
lo hago 5 veces, me siento en la silla, miro hacia arriba y hacia abajo, despacio. Hacia abajo, el pulso con las manos. Círculos de cabeza. Muy bien, me paro con cuidado, despacio. Pongo el talón en la silla, me dejo caer. Me tomo de la silla, también puede ser de la misma pared, lo voy a mostrar de las dos formas, pie flexionado adelante, el otro extendido atrás. Lo mismo pero con el otro pie, acá te lo muestro en silla. Una vez más.
perfecto. Y este aplauso es para vos, que hiciste una clase más. Bien. Espero que tengan un gran fin de semana y sobre todo espero verlos los lunes por mí a las 10:30. Bien, les estará llegando la notificación por mail. Así que bueno, como dije recién, que tengan un gran fin de semana y nos vemos el lunes.